¿Qué pasa, family? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un vídeo más, ¿vale? Salgo, voy a ir a buscar al peque y ya de paso os hago un vídeo. Y os quiero mostrar que, como veis, estoy caminando. Ya no tengo la ambulancia aparcada aquí. Oye, esta mañana hice la crítica. Oye, solo vinieron un día después de que los contraté, ¿vale? ¿Ves? Ya no tengo la ambulancia aquí en el garaje. Y es verdad que, oye, a las 8:30 vino el chico a inflarme las ruedas y 2 horas más tarde vinieron a remolcarme la ambulancia. Bueno, como veis, la aparqué aquí. Bueno, ¿vale? La veis. Ya el mecánico quedó en venir estos días para ver si ya la ponemos en marcha. Y bueno, vale, lo que viene el peque, pues quiero empezar a responder preguntas que me han hecho por medio de YouTube. ¿Vale? Bueno, esta casa ya le han quitado las puertas porque la van a tirar al piso. El mismo que va a construir aquí, pues va a tirar también esta casa, pues también van a construir. Vale, entonces, bueno, hablando, María Molina me pregunta que está preocupada, que quiere venir con su familia aquí de vacaciones y que tiene la preocupación del tema de los mosquitos, ¿vale? El tema de los mosquitos, sí es verdad que la Isla de Sal, digo por mi experiencia, ¿vale? La Isla de Sal son guerreros con lanza, ¿vale? Pues son enormes. Yo no sé mucho de mosquitos, pero sí aprendí que en Sal hay una variedad que se llama mosquito tigre, ¿vale? Pero que es una determinada época del año, ¿vale? Sí, digo que casi todo el país es una determinada época del año, la época de lluvia. Hay mosquitos, pero que no es algo para preocuparte, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, yo aquí en mi casa, yo estoy frente al mar, y yo aquí no tengo mosquitos, ¿vale? En ninguna época del año tengo mosquitos aquí. En cambio, sí es verdad que en el Giralúa, en la época de lluvia, porque hay mucha más agua, sí suele haber mosquitos, pero nada, tenemos mosquiteras. Me acuerdo que en su día, cuando abrimos el Giralúa, compramos en Ikea. En Ikea, en España, compramos las típicas mosquiteras para poner encima de la cama, pero luego ya después pusimos mosquiteras en las ventanas y ya no hizo falta nada más. Y es verdad que no. Teniendo un mínimo de precauciones, poniendo mosquiteras en las ventanas no tienes ningún problema. Me habló del tema de las enfermedades relacionadas con el tema de los mosquitos. Por eso ni te preocupes, ¿vale? Sí es verdad que hace tiempo hubo el tema del Zika aquí en el país, en determinadas zonas, ya no, se erradicó. Y en el tema del dengue, sí es verdad que donde único suele haber dengue en el país es en un barrio determinado de playa de la capital del país, pero solo uno, y no hay más en todo el país. Y son por las condiciones que tiene ese barrio de estancamiento de agua cuando es la época de lluvia. Es decir, es solo en la época de lluvias cuando en ese barrio determinado en playa suele haber dengue. Cada año menos, porque van, lógicamente van aprendiendo, y el ayuntamiento está haciendo obras para que no se estanque el agua, pero que sí es verdad que en esa, solo en playa, en la Isla de Santiago y en un determinado barrio, en donde suele haber dengue en la época de lluvia cada año, ¿vale? Pero sí es verdad que en el resto del país, María, no te preocupes, que no vas a tener ningún tipo de problema, no hay enfermedades. Las recomendaciones que te dan en la página de la embajada, de que te dicen de que aquí tienes que tener con vacunas, me ha hecho eso opcional, ¿vale? Yo no tengo vacunas ninguna, nunca he tenido ningún problema. Ni cuando ya vivas aquí, eso te lo ponen como precaución, ¿vale? De que como precaución tengas vacunas, pero que aquí no tienes ningún tipo de enfermedad oriunda. La única enfermedad, ¿verdad?, que hay oriunda aquí es el dengue, y es en un barrio de playa y solo en algunas épocas del año, ¿vale? Así que por esa parte no te preocupes. Es que ya me lo he bajado a la caja de comentarios si tienes cualquier otro tipo de duda, pero nada, ni te preocupes, no tienes por qué vacunarte de nada si no quieres. Que aquí Cabo Verde, nada, vente con la mochila cargada de ganas de divertirte, de conocer una cultura nueva y demás, ¿vale? Venga, chicos, hasta el siguiente vídeo.